Okay. All right. Well, welcome everyone. So happy to see all these very lovely, beautiful faces joining us, coming on. And today we have the great fortune of having Govinda Dasi join us for an interview. She was a little reluctant, like many of you who have already done your interviews, but by the mercy of her Shiksha gurus and her gurus, she was able to be able to come on and join us. And we're really excited to hear her story because she's been a very integral part in the Argentina devotees joining and being part of Sri Chaitanya Sangha. So we'll hear her story. So I'm going to start with reading her bio. So today we're not doing simultaneous translation. We're going to be doing back and forth translation. So it'll be a little slower. And Govinda Dasi won't be able to say as much as she would if she did had the other way of translating, but I'm sure everything she's going to say is going to be a nugget for us to take home. So Govinda Dasi was born in 1985 in Marcos Paz, a town in Buenos Aires, Argentina, where she lived her first 19 years. She had a complicated childhood that led her to close down and not easily trust. So Kura, you want to? Yep, okay. Sure. Entonces, bueno, empiezo desde el inicio. Bienvenidos, gracias a todos los devotos, ver sus caras hermosas, brillantes el día de hoy. Tenemos a Govinda Dasi. Al principio estaba un poco tímida de presentar su entrevista, pero por la misericordia de sus sikshas vino el día de hoy para que hagamos esta traducción. Estamos muy emocionados y muy felices de poder compartir con ella y que hoy ella esté aquí. Ya que ella es una gran parte del Yatra Argentina y del Chaitanya Sangha hoy día. Entonces, acerca de su bio, hoy no va a ser en simultáneo, sino que la traducción va a ser pausada, por lo cual vamos a tenerlo que hacer un poco más reducido. La madre va a explicarlo de manera que sea un poco más breve. En 1985, la madre Govinda nació en Marcos Paz, en Argentina, una provincia dentro de Argentina, y vivió sus primeros 19 años de vida allí. Tuvo una infancia complicada, la cual la hizo no confiar tan fácilmente, y allí nos quedamos. Yes. Great job. It was really good. Thank you. At the age of 15, she met ISKCON devotees, where she visited and heard some lectures and her parents were initially opposed to this path, but this only reinforced her conviction. Entonces, cuando ella tenía 15 años, conoce a los devotos de ISKCON. Sus padres al principio tenían ciertas dudas y se opusieron, pero eso de hecho causó el efecto contrario en ella, generándole más un refuerzo en su fe. And in 2001-2002, she met the devotees of the Brinda Mission, where she felt more comfortable and where she met her Shiksha gurus. In the first contact with the Vaishnav, she became a vegetarian and began to serve alongside of them. Soon after that, she met her first spiritual teacher in whom she took shelter in 2004. Entonces, en el 2001 al 2002, ella conoce la familia Brinda y se siente cómoda dentro de este ámbito, dentro de esta comunidad. Conoce allí a sus sikshas más prominentes. Después ella se hace vegetariana, comienza a servir dentro de su ashram y allí conoce a su primer maestro espiritual, toma iniciación y allí en el 2004 toma esta iniciación. At approximately 19 years, she goes to live in the ashram to begin her monastic life without having planned much since she was also studying at the university.
los 19 años comienza su vida monástica de ashram, la cual ella no había planificado. Ella estaba estudiando universidad en ese momento. Within a few months of being in the ashram, her life companions and friends who were in charge of the ashram left their bodies together in an accident. Pocos meses después de la llegada de Govindas al ashram, un accidente causa el fallecimiento de tres madres que eran las que dirigían el ashram en aquel tiempo. That led her life to entirely take another direction, and she was asked to take over the management of the ashram. Entonces eso le da un giro a toda su vida, ya que se le pide que ella o ella toma la dirección del ashram, la administración del ashram. At the end of 2007, she had to go from that ashram to a farm in the countryside where she lived and served for many years. En 2007 se va a vivir a una finca en las afueras de Argentina donde ella sirvió durante muchos años. The last years there were difficult, beginning with a faith crisis or an existential crisis where she no longer felt comfortable with many things that were raised at an organizational and institutional level, but she did not have the tools to face it yet. Entonces los últimos años en este espacio fueron complicados, ya que ella vive una especie de crisis existencial. También había aspectos organizativos e institucionales con los cuales no estaba de acuerdo y en aquellos tiempos, en aquella época, no tenía todavía las herramientas para enfrentar esas circunstancias. At the end of 2015, she decided to leave there and start another new stage together with Vaishnava Maharaj, Padmanabha Maharaj, and a group of Vaishnavis who accompanied her. Entonces, para fines de 2015, decide empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo, al lado de Vaishnava Maharaj, Padmanabha Maharaj y un grupo de madres que acompañaron este proyecto. In 2018 to 19, some cases of abuse related to her first spiritual teacher began to come to light. And after that impact and receiving help in various aspects, she decided to distance herself and redirect her spiritual life. Entre el 2018 y 2019, salen algunos casos de abuso del primer maestro espiritual de la madre Govinda y esto genera un impacto muy fuerte en la vida de ella y de muchos otros sadhakas y ella recibe ayuda, cierta guía y también decide moverse y hacer y cambiar su rumbo. At that point, she met Guru Maharaj personally, whom she currently feels inspired to follow and serve. Así conoce a Srila Tripurari Maharaj eventualmente, con quien se siente inspirada y cómoda para servir. So thank you very much. This is a very beautiful introduction to Govinda Dasi's interview. Powerful. I mean, some very, you know, you had early childhood trauma that seemed to help you come to Krishna. Entonces, muchas gracias. Ha sido una bio muy reducida, pero poderosa y sustancial. Vemos aquí cómo desde la infancia tuvo ciertos aspectos de trauma que llevan a eventualmente a tomar más refugio en Krishna. And then having that early experience with having very close friends, you know, in the car accident and they left their bodies. That was... It was a gas accident. It was a gas accident. Yeah, not car. It was inside the flat. There was a gas leak, and they all passed away. Wow. Entonces ella explica que también el trauma
El abandonamiento de las madres, de su fallecimiento por este accidente de gas, genera también toda una impresión, ¿no? Muy fuerte. So I would like to start with just my standard question of when you were growing up, were there signs in your life that you were a spiritual, you had a destiny to follow a spiritual path? Entonces vamos a comenzar con esta pregunta que hago habitualmente al comienzo de estas sesiones. Desde tu inicio, desde tu infancia, ¿tú viviste, sentiste algún tipo de llamado o de mensaje que te hiciera llevarte o direccionarte hacia la vida espiritual? Ya, primero, Pranam, a todos, reverencias. Gracias por esta oportunidad. Estoy un poco bastante nerviosa. Okay, so she's sending Dhanavad Pranam to all of you. She says she's a little bit nervous. That's good. Gracias, Archana, por esperarme tanto tiempo. Sé que desde junio estabas insistiéndome a poder animarme, pero bueno, tenía que atravesar todo un proceso interno para estar hoy acá, así que gracias por la invitación y la paciencia. So thanks, Archana. I know that for so many months you've invited me to this series, and but yeah, now I feel a little bit more with the strength and courage to do it. So thank you very much. Thank you. Gracias. Bueno, para comenzar, como intenté expresar un poco en la biografía, bueno, nací en la cuna del machismo, o sea que fue muy difícil romper ciertos patrones, estructuras que estaban establecidas a nivel social, familiar, cultural, religioso, inclusive. So as I explained in my bio, I was born into a realm of maleism or patriarchal, where certain structures in culture, familiar and religious aspects were very stressed or highlighted, right? Inclusive, crecí como una niña que ya tenía destinadas sus tareas, ¿no? Domésticas, ya tenía destinada su profesión, tenía destinado como su futuro en un punto. Entonces, era difícil romper con esos patrones. So I basically grew up in an environment where I had already a destiny regarding my tasks, my home tasks, like my profession, my career, my future. So it was difficult to break some of those structures. De muy pequeña he sufrido algunas situaciones incómodas como acoso, abuso sexual, situaciones de violencia que eso también impactaron y llevaron a que me cerrara, a que me metiera en mi caparazón. So since childhood I suffer different instances of harassment and in terms of physical or psychological, and that type of violence led me to shield myself. Y eso en mi psicología llevó a que me costara mucho más relacionarme públicamente, mostrarme, expresarme y bueno, principalmente con el sexo opuesto, que quien representaba por ahí la figura de un acosador, explotador, abusador. So in my psychology, that built a type of not easily approach to communication, and I could not express myself specifically with the opposite sex, because that figure represented for me the type of someone that exploits or harasses. So it was that figure that caused this type of shielding in my life. Esto me llevó a tener una mentalidad muy negativa de la vida, al punto de, por momentos, querer desaparecer. Pero sin duda también esto fue un punto donde me llevó a conectar con la fe.
So that developed in my life a type of negative mentality that even I thought about disappearing, if so to say, and that actually led to me to a more profound faith, or to connect with high faith. Mis padres son católicos, así que crecí bajo ese dogma. Recibí el bautismo, comunión, confirmación, y siempre Dios estuvo presente en nuestra infancia, en nuestra vida. No había duda de su existencia, inclusive se oraba todos los días, se agradecía el alimento. I grew up in a Catholic family where there was religious dogma. So I was baptized, I did my communion, my confirmation. God was present in our family, and I actually prayed, and there was no doubt about the existence of God. Recuerdo que en la habitación de mis padres había un rosario, un crucifijo gigante, que si tengo que recordar mi punto de conexión con la fe, creo que era ese refugio o ese lugar donde me encontraba constantemente orando o pidiendo refugio, ¿no? So I remember in my parents' room there was a big rosary, like a mala, and I remember I would go there and I would pray and I would shelter and take shelter and pray in that place. Desde la visión católica es muy abstracto ver a Dios, conectarse, entonces siempre sentí internamente que se necesitaba un puente para llegar a algo tan elevado, y Jesús en ese momento había sido ese puente en el que encontraba un amigo en poder expresarme y sentir respuestas, ¿no? So in the Catholic faith, as you must know, there's a type of an abstract connection to God. And at that time, I felt the necessity of a bridge that could connect me to my faith, to God. And at that time, Jesus was that person. So Jesus became my friend, my intimate friend, where I could talk to and I could express myself. Cuando era adolescente, mi hermano tiene 5 años más que yo, está por aquí conectado, y él estaba en su búsqueda interna también, filosófica. Me acuerdo que él estudiaba muchos libros, mitologías, Biblia, el Corán, la Torá y muchas otras cosas en búsqueda. Y bueno, y por medio de él yo también conecté con esta parte más de la búsqueda espiritual, de no quedarme en una sola forma. So in my youth, my brother, who is 5 years older than me, he was already connected with the devotees, and he's an intellectual person. He was reading many books on Quran and Bible, on Torah. So he kind of opened my eyes to a broader spirituality, and not only to get stuck in structures. Y recuerdo que de participar de charlas cristianas, de escuchar, de invitar a los mormones que pasaran y nos hablaran, me parecía muy atractivo la diversidad de formas, ¿no? De contemplar a la divinidad, como que no fue un complejo para mí eso. So I participated in lots of Christian talks, Mormons and different gatherings. At that point, I was attracted to all this diversity. And I didn't feel myself attached to one, but I could appreciate them. En esta búsqueda interna y en esta búsqueda interna también de mi hermano, él se encuentra con los devotos y hace un viaje a Chile, ya conectado más con la misión Brinda. Y bueno, cuando él regresa de ese viaje, me impulsa a conocer a los devotos y comenzar esta práctica, ¿no?
So my brother was also in his spiritual search. He goes to Chile. At that time, he was connected with Brenda Mission. And then when he goes back from this trip, he returns very inspired. So he kind of enhances me or inspires me to go with the devotees, with the Brenda devotees there in Buenos Aires, yeah. Aproximadamente a mis 15 años, conozco primero a los devotos de ISKCON. Ellos tenían una finca en mi ciudad natal. Entonces, mi primer encuentro fue con ellos, escuchándolos. No entendía lo que hacían, pero me resultaban personas agradables. Some years before that, I was 15 years old, I met the ISKCON devotees. They had a farm in my natal town, and at that time I couldn't really understand what they were doing, but I remember that it was very nice and I felt comfortable in their company. Luego participé de algunos festivales que ellos realizaron, pero ahí es donde no me sentí quizás tan cómoda, tan en familia. Sentía mucho las estructuras del lugar, las formas, y eso me condicionó un poco a seguir conectando con ellos. So at the time that festivals were taking place, I was not feeling so much comfortable because that many structures were there. So I didn't feel this type of intimacy that you feel when you're talking with devotees closely, but more structures. And that took me even deeper to find the essence of all that, of this tradition, Vaishnavism, right? Al poco tiempo, mi hermano me invita a conocer un ashram que estaba en Buenos Aires, en Capital, donde tomo contacto por primera vez con la misión Brinda. Y bueno, todavía recuerdo el impacto que generó ese primer día, ese primer encuentro, ya que recuerdo puntualmente a quién me recibió, de la manera en que lo hizo, y encontré como mi lugar en un punto en ese momento, ¿no? So my brother then takes me to the temple in Buenos Aires, and I remember that created an impact, the samskara in me. And I even remember that the devotee that opened the temple gate that spoke to me. So it's very clear, and that was a very clear image in my life. Recuerdo que la madre que me recibió era Jivana, es una madre muy especial dentro de mi práctica. Yo jamás había visto una Vaishnavi con sus hábitos, ¿no? Y cuando ella me recibe y empieza a hablarme muy dulcemente, presentándome la filosofía de una manera muy dulce, mientras recuerdo que hacía guirnaldas para las deidades, y para mí fue como estar en un planeta celestial. Fue como introducirme a un planeta celestial. The person that received me that day was called Jivana. This Mataji was and is still very special in my practice. She's a sweet person. She spoke the philosophy. She explained to me in a very sweet and close and confident mood to me. And I felt like if I was in some kind of celestial abode. She did garlands and I felt really impacted. Yeah. Y en ese momento, en el primer contacto con ella, a través de palabras que iban resonando en mí, fue cuando me hice vegetariana. Ese día, ese fue el primer día que conocí el lugar y dije, no quiero ser más parte del sufrimiento animal. So through this first contact and through this preaching that this Mataji made, at that time, I decided I didn't want to eat more meat, that I would be vegetarian, because I didn't want to explode the animals. En ese momento también el ashram estaba dividido en ashram de mujeres y ashram de hombres. Y en la tarde, en los programas en el día eran en el ashram de mujeres. Y en la tarde
eran las conferencias en el ashram de devotos. Y así que fue ahí donde conocí también a, en ese entonces, Krishnasaka, que era, bueno, ¿quién es Maharaj Padmanabha? No entendí, ¿la tarde era devotos o en el de las madres? En la mañana era más el programa de, en el ashram de mujeres y en la tarde de los devotos. So at that time the ashram, since the devotees were in one place next to the temple and the Matajis, they lived in another place. So in the morning times we would go to the Brahmacharis ashram, and that's when I came to know, at that time his name was Krishnasaka, today Padmanabha Swami. In the evenings we had the programs at our Mataji ashram. Recuerdo que un impacto también fuerte antes de conocer a Maharaj Padmanabha fue ver que hombres ejecutaban tareas que para mí estaban destinadas a la mujer, ¿no? Encontrarme con hombres que limpiaban, cocinaban, organizaban eventos, me resultó también un impacto, pero fue agradable ver que existía eso. So actually, I was impacted, I was surprised to see that male devotees would do feminine chores or tasks like cleaning or garlands or cooking. So that was an impact, but I liked it really. Y bueno, en ese momento cuando escuché a Maharaj Padmanabha hablar, presentar a la filosofía de una manera tan sustancial, pero tan accesible también, sentí que era mi lugar ese, ¿no? Sentí que ahí era donde tenía que participar, servir, crecer. No recuerdo si en ese mismo momento o a los días, meses, conocí también a Vaishnava Swami y sentí algo muy especial por ellos dos. Desde el primer impacto, supe que eran como personas que venía acompañando desde otras vidas y que había encontrado, me había encontrado con viejos amigos, ¿no? De vidas pasadas. At that time, the preaching of Padma Maharaj, his company, was, the philosophy was very accessible, was very clear, and I felt, here I belong, I have to serve here. I also, on those same days, I met Vaishnava Maharaj, and I had this sense of knowing them for many lifetimes, and that I would go there for their service. Así que bueno, ahí comenzó mi proceso de manera más profunda. Y al principio era difícil porque mis padres no estaban de acuerdo con esto. No entendían, estaban bastante asustados. So that's when my deeper spiritual process began. But still my family was a little bit scared, frightened, they couldn't understand really what was I doing there. Entonces, para la cabeza de mis padres era muy difícil, en ese momento era muy tabú, la alimentación, lo religioso, entonces para ellos era muy difícil también comprender nuestros cambios, ¿no? Era como tener hijos extraterrestres. So according to my parents' mentality, they had lots of taboos, like the food taboo, the religious taboo. So it was kind of having some extraterrestrial daughter. Entonces, al principio teníamos que mentir para ir al templo. Nuestro proceso espiritual empezó mintiendo porque pedíamos dinero para ir al cine, pero íbamos al ashram a escuchar Harikata. So my, actually the word was alien, like an alien daughter, right? So she, the process started lying, like we are going to the cinema, so we would ask money to go to the cinema, but we would go to the temple. Hasta que bueno, en un momento mi papá empezó a sospechar de que íbamos muy seguido al cine. Y
Y él entendía lo que estábamos haciendo, pero en un punto no lo quería ver. Entonces, en un momento recuerdo la primera charla en la que yo tomé coraje como para enfrentarlo y en una discusión él me pide que sea normal y ahí es donde yo lo enfrento y digo, ¿qué es normal? Pedirte dinero para ir a un boliche, consumir alcohol, estar con personas o pedirte dinero para ir a escuchar acerca de Dios. So at that time, my father started suspecting that actually we were not going to cinema because we would ask to go for cinema very oftenly. So I took some strength, some courage to have a discussion with him. And he asks me, okay, I just want you to be normal. So I say, what's to be normal? To go for alcohol, drinking, for to parties, to these type of places, or to go to a temple to hear about God. Y al poco tiempo de conocer a los devotos, conozco a mi primer maestro espiritual, quien en ese momento me generó un impacto muy fuerte, positivo. Encontraba en él una figura muy paternal, una figura de mucha seguridad, de mucha dulzura, de acompañamiento. Entonces, no estaba preparada para dar un paso a iniciarme en el camino todavía, pero sí internamente sabía que era con él. That's when I met my first guru. I had a very positive impact on him. He was a paternal figure, a very sweet figure. He shared, or he was, his, he, yeah, he shared security, like inspired security in me. At that time, I was not ready for initiation, but I was certain that he was the person I wanted to serve. Así que bajo su guía e inspiración fui profundizando a poco en el proceso y bajo la compañía de los Vaishnavas, de ambos swamis, fui comprometiéndome de a poco, cada vez más, porque también era muy joven y no podía visitar tan seguido el ashram, ya que estaba lejos, estaba como a 2 horas y media. So both Swamis, Padmanabha Swami and Vaishnava Swami, supported my process. And little by little, I started engaging more in the temple activities and responsibilities. I was not living there. I was living like maybe 1 or 2 hours from there. Entonces, bajo esta inspiración y en la compañía de los devotos, todavía teníamos contactos con los devotos de ISKCON también, y comenzamos a armar un pequeño templo en nuestra ciudad natal con mi hermano, primos, amigos, devotos de ISKCON, participando de diferentes actividades, haciendo como un programa, un mini templo en esa ciudad, empezando a predicar, a dar conferencias y compartir con ese pueblo, ¿no? So through this inspiration that came through Vrinda devotees and ISKCON devotees, we had some ISKCON neighbors. We started to build a temple in our community with some cousins, my brother, friends, and ISKCON devotees. And we created like a type of mini temple where we would preach and do programs. Entonces, organizábamos toda la parte del festival, pero todavía no nos sentíamos preparados como para nosotros dar las conferencias o sí, predicar. Entonces, invitábamos a los devotos de ISKCON que estaban más cerca, a que ellos sean los que brindaran Harikatha, pero nosotros nos encargábamos de toda la organización, la invitación, el prasadam, todo. So we would organize festivals at this mini temple that we had settled, but at that time we didn't feel ready to preach ourselves. So we would invite devotees from ISKCON so that they would give Harikatha, but we would take care of everything, cooking, cleaning, and organizing. Mi hermano luego recibe
iniciación de Paramadvaita Swami en el 2004. Yo tomo refugio también en él y ahí cambia toda nuestra relación con los devotos de ISKCON, donde para mí fue un impacto porque tomar refugio en Paramadvaita Swami para ellos fue una traición. Por lo tanto, nos dejaron de hablar, o cuando lo hacían por compromiso o a escondidas de lo institucional. Y eso fue, me acuerdo, un impacto fuerte de las primeras cercanías con los devotos, ¿no? So then my brother took initiation, and in 2004 I was initiated. And at that time, our relationship with the ISKCON devotees changed a lot. They wouldn't talk to us anymore. They were so like radical, and they wouldn't speak. They did it just in a very formal or institutional way. And that was like a shock for me. Así que tomamos más las riendas de la organización del lugar, continuamos predicando en ese lugar por mucho tiempo, pero ahora invitando a diferentes hermanos espirituales a que ellos brindaran Harikatha, hasta que poco a poco nos fuimos animando nosotros a hacerlo. Pero fue una época muy bonita de mucha gente nueva, inspirada, animada en el proceso. So in that way, we kept preaching in this ashram that we had created in our neighborhood. But we would invite God brothers inside our sangha to preach. Then we started to feel the courage or the confidence to preach ourselves. And that was a very nice and beautiful stage of my life. I remember that many new persons inspired, and the mood was very sweet and positive. Recuerdo también en ese momento en la casa de mis papás donde vivíamos, habíamos decidido empezar a practicar más, tener nuestros espacios de sadhana. Entonces transformamos una biblioteca llena de anime y muchas otras cosas, las quitamos y transformamos eso en un altar, que fue nuestro primer refugio donde cantábamos y era nuestro lugar de oración, ¿no? Our parents' house where we lived, there was a library full of like comic books and all types of things. And so we kind of rebuilt this place, or we organized a temple room where we would do sadhana, we would pray and read scriptures. Y todo esto lo hacíamos siempre a escondidas de mi papá, que era la persona más intensa de la casa, era más autoritario. Y nosotros en el chiste interno decíamos que era Hiranya Kashipu, porque venía en ese Shakti a querer romper todo o quitarnos esa creencia o esa fe. Así que cada vez que escuchábamos que él se acercaba, cerrábamos el altar, escondíamos los instrumentos, el Bhagavad Gita. So we would hide from our father. He was the authority in the house. It's funny. And we would call him Hiranyakashipu because he would break things, like in the sense that he would come and, you know, be angry with us. So we would, whenever he was coming, we would hide our things, like the Bhagavad Gita, the books, so that he wouldn't notice we were doing programs. Así que era nuestra aventura diaria espiritual, ¿no? Se vivía con un poco de ansiedad, pero también eso creo que potenciaba un poco la fe o la convicción en el camino. So this type of hiding from our authorities was caused a little anxiety, but at the same time it increased the longing for chanting and for living Vaishnava tradition. Sadhana, etc. Y bueno, no sé, en ese tiempo también yo estaba estudiando todavía en el secundario, entonces no tenía mucha proyección de qué hacer de mi vida,
estaba un poco perdida, frustrada también, sin tener tanto una dirección marcada, establecida. Sí tenía establecida por lo que mis padres querían, pero no tanto por lo que yo anhelaba, sentía o sí, conectaba conmigo, ¿no? At the time I was in high school, I felt a little bit lost and frustrated. I didn't have like a clear goal about what to do with my life. Yeah, in the sense of my parents' expectations that I would go to study, but I was not very clear about what to do with my life. En esa época, en nuestra clase social era más media baja y no había dinero como para hacer algo ajeno a lo establecido, entonces yo no tenía más conocimientos que ser ama de casa en un punto. Our social class was a mid-low class. We didn't have the economy to get more like resources. So at that time, I just knew how to be ama de casa. I don't know how to translate. The girl that cleans the house and, you know, that's what I knew how to do, right? Entonces también estaba un poco perdida de qué manera servir, ¿no? De qué manera podía brindar algo más allá de las cosas relativas que sabía hacer, que hasta ese momento no las valoraba tanto tampoco, pero en ese tiempo Vaishnava Maharaj me da una beca completa para poder hacer la formación de yoga y de esa manera poder brindar clases en este espacio que teníamos en nuestra ciudad natal y poder de esa manera también generar un poco de ingresos para los gastos que se generaban en ese lugar, ¿no? So in the middle of these conflicts and confusion, Vaishnava Maharaj offered me a full scholarship to study the yoga teaching program. So I studied with the full scholarship that would allow me to collect and to start paying for the expenses that we would have in this ashram, in this mini ashram that we created. Bueno, me costó mucho mis primeras clases de yoga. Siempre soy muy compasiva con mis alumnos porque sé que las primeras clases son duras, pero más que nada viviéndolas desde mi experiencia, había sido muy difícil exponerme a hablar públicamente, a poder, no tenía muchas herramientas para no tenía muchas herramientas internas para expresarme o exteriorizar, ¿no? con el mundo. So I started giving yoga classes to students, but I didn't feel so confident because I didn't have like all these tools that one person has to start to express and communicate with the world. I was kind of shy and felt like I didn't have all these knowledge and tools, but I still did it. Así que bueno, estuve un tiempo sirviendo en ese lugar hasta que por picardías del Supremo, cuando termino el secundario y después de frustrarme en no saber qué hacer y elegir una carrera que básicamente no la había elegido yo, sino que estaba impuesta, comienzo la universidad. La universidad estaba como a 3 horas de donde vivía, pero mágicamente estaba a 5 cuadras del ashram. So I spent some more time there at that temple where this ashram we had created in the neighborhood. But then by some divine arrangement, I ended the high school. I finished it. So by familiar imposition or expectation, I started going to college, to university, which happened to be 3 hours from my house, but 5 minutes from the temple. Así que al principio fue algo más por conveniencia que por una vocación. Siendo sincera conmigo misma, no estaba tan animada a vivir en un ashram, no me inspiraba
una vida monástica. Sé que muchas mujeres por ahí dicen, ah, soñaba con ser monja, o no sé, en mi caso personal no había nada de eso, así que fue una decisión sobre la marcha, ¿no? Por conveniencia, tenía que estar en el ashram. So I actually moved into the temple, but it was not precisely because of faith and devotion, but because it was very convenient. I must be honest, many Matajis, they kind of have this sense of wanting to be nuns and renounced since their childhood, but I didn't. I was just feeling more the sense of practicality to be there and go to university. Pero igualmente tenía muy linda relación con Vaishnavas y Vaishnavis en el ashram. Entonces eso también me motivaba a de a poco introducirme a la práctica. Pero al poco tiempo que ingreso al ashram formalmente a vivir, creo que pasaron 3 meses, y las 3 madres, las 3 Vaishnavis que estaban a cargo del lugar, estando en un lugar fuera del ashram, tienen un accidente por pérdida de monóxido de carbono y abandonan el cuerpo, las 3 juntas. So, I had really nice relationships in the temple, and that enhanced my practice. That was very inspiring for me. I was just starting. I've been there for 3 months when this accident happens with these 3 Matajis that they were leading the program, and they had a gas accident in the flat, a lack of oxygen, and so they the 3 of them died the same day. Así que mi primera etapa en la vida monástica resulta siendo muy muy intensa, porque nada de eso estaba en mis planes, obviamente. Así que sentí como que sí cayó una mochila de plomo sobre uno, ¿no? Sobre mí misma. Y me tocó hacerme prácticamente cargo del ashram en general. Si bien estaba acompañada y recibí ayuda, prácticamente la presión más grande la sentí sobre mí, de sostener el ashram y la vida de personas, ¿no? De la vida psicoemocional, espiritual y hasta muchas veces material de muchos practicantes. Well, as you must know, I didn't have that planned, and that was like a big, heavy backpack, like a metallic iron backpack in my shoulders that fall down. All this responsibility in the temple, all these taking care of people's lives emotionally, psychologically, even materially. So I became a leader in the temple. I started directing that ashram. En ese momento fue muy intenso también porque éramos solo 5 personas. Estaba Gobran Brita, mi prima, que sigue viviendo conmigo, y las 3 madres que dejaron el cuerpo. Entonces quedamos 2 niñas a cargo de una estructura muy, muy gigante. At that time, it was only 5 Matajis that lived in the temple. It was these 3 Matajis that abandoned the body, me and my cousin Goramrita, whom I live with till now. So the big structure and the organization of temple fall onto our shoulders of her, my cousin, and me. Y a los meses de que las madres partieron y que nos tocó readaptarnos a todo ese cambio, recibimos mucha ayuda de devotos de diferentes países, pero igual no dejaba de ser una prueba individual muy fuerte, muy grande. Y al poco tiempo de esa prueba, nos piden que dejemos también el lugar, el ashram, ya que esa era una casa prestada. Y los dueños decidieron ponerle fin a esa etapa, ¿no? También. Also, help came from different countries, from different temples. It was still a very strong test, like a strong moment in our lives. And
actually the owners of this house decided to start renting the house, so we had to move from the temple and start a new stage of life. Así que de ahí todo se volvió más intenso porque nos tocó forzadamente buscar lugares, no encontrarlos y decidir irnos al campo, a una finca que teníamos a 2-3 horas de la ciudad y mudarnos con las deidades, todo el templo, y para mí resultó también una experiencia fuerte porque era también la lejanía física de ambos swamis, que para mí significaban un pilar importante y más en esa etapa de angustia, de cambios y pruebas. So it was even, it got more intense because since we had to move to the countryside farm, it was around 2 hours from Buenos Aires, and we had to move the whole temple, the deities, all everything that was in the temple, basically we moved. And it was hard for me to not be close to the swamis because I felt the shelter on them, and we had a distance from one another. Así que en ese lugar también viví, en la finca viví experiencias muy profundas, muy intensas. Viví mucho tiempo allí, casi una década. Pero apenas llegué a ese lugar, que si bien encontré una armonía porque el contacto con la naturaleza, los animales, siempre fue algo que me armonizó y me armonizó mucho. Entonces encontré un lugar donde establecerme, pero a los 3 meses de estar ahí sentí la necesidad de un refugio más preciso para la mujer, que hasta en ese momento no había tanto una educación hacia Brahmacharini Ashram, ¿no? hacia Vaishnavis. So those years were full of deep experiences, almost 10 years living in this countryside farm. I actually found harmony in nature, in the contact with animals. Still today, I find that very harmonization to me. And I established myself there, but I felt the necessity of a more specific ashram or shelter for Matajis, because it was not developed yet. There was not like a school or like a temple for Brahmacharinis. Así que cerca de esta finca abrimos un nuevo ashram, que era nuestro refugio para mujeres, para Vaishnavis, y también era una escuela de yoga donde podían acercarse diferentes personas a practicar tanto la parte externa de la filosofía como el yoga físico, tanto como la práctica interna, ¿no? So we decided to open a yoga school close to the farm, like 20 minutes from there, where we could teach yoga asanas, and people would come to learn the physical and mental part of yoga, as well as many female matajis that came to shelter themselves into more spiritual, deeper connection to the philosophy. Yo seguía estudiando en la universidad, creo que pasaba más horas viajando que las que estudiaba, porque viajaba como 3 horas de ida, 3 horas de regreso, y creo que estaba 2 horas o 3 a veces en la universidad. Entonces se hizo un poco insostenible seguir esa carrera. Estuve 2 años así, haciendo la carrera de odontología, pero finalmente entendí que no era mi camino. At the time I was still in university, I would travel 3 hours to go to university and 3 hours back. So I spent more time in the bus than I would really spend in university. And it was like unsustainable. I was studying to be a dentist, but I felt like it was not my path of life.
Entonces, una vez que abandoné la universidad, sentí que tenía todo el tiempo para abocarme a la práctica, que podía profundizar en mi sadhana personal y poder también abocar tiempo a los demás, ¿no? Y fue ahí donde me sentí más atraída a la vida monástica, a practicar en profundidad. Y fue ahí donde también descubrí que no había mucho lugar para ello, ¿no? No, si bien había refugios de mujeres a nivel estructural, no había refugio para mujeres a nivel sustancial, ¿no? So I decided to quit university. I had more time for sadhana, more time for doing seva, and to dedicate myself to serve other persons, to be a monk, to monastic life. And I felt the necessity to, because at that time there was no substantial ashram for Matajis. So there was no school for Matajis, only Brahmacharis could go to to place a specific, with specific indications and siksha. Entonces, fueron una época de profundizar mucho en esto, de hablar con ambos swamis, con Vaishnava Maharaj principalmente en ese momento, de cómo podíamos darle un lugar más específico, que si bien era algo más externo o era una estructura, en esa etapa para quienes practicábamos era necesario, ¿no? Ya que los brahmacharis tenían su shiksha, tenían sus votos, su hábito de determinado color, y si bien eran cosas externas, no dejaba de ser algo que daba forma, que daba precisión a la práctica, y en el caso de las mujeres no estaba, ¿no? So I went within, and through self-observation and through many discussions and relationship that we had time to talk with Vaishnava Maharaj about how to develop this school for Matajis, because the Brahmacharis would have their clothing and their specific activities, but for Matajis there was no such a structure. It was more informal. So even though it's an are external things like the clothing, but they support the sadhaka's life. So that's what we started to conversate about. No sé si hasta acá Archana quiere preguntar algo o acotar algo. Archana, would you like to ask something or to make any commentary? I've just been letting you tell your story. It's just been really wonderful to hear it. I just concern, I want to, you know, because I want to make sure we get to, you know, the messiness of what's your life has, you know, kind of evolved with, and how you've gotten through that, because I think that's really important piece of it too. And I just want to make sure we have time for that. So would you suggest to extend some more minutes? Okay. Entonces vamos a extender un poquito más el tiempo para poder llegar a esta parte de lo que es el como los conflictos en la vida del sadhaka y cómo los pudo atravesar o superar. Entonces podemos seguir por ese lado. Okay. Así que bueno, esto también llevó a tomar compromiso. En el 2008 le dimos más estructura, forma a esta escuela de Brahmacharini Ashram, donde hicimos el cambio de color, de hábitos, ¿no? El vestir de blanco, como que se diferenciara a quienes decidían practicar más una vida monástica. Esto también trajo caos. Había muchas personas estructuradas en lo establecido.
Entonces todo lo que mueve, todo lo que genera cambio y se ven cuando hay personas con mente más estrecha. Entonces esto también trajo muchos problemas, críticas, disconformidad, inclusive para mi sorpresa muchas mujeres practicantes también estaban como molestas, o no sé cuál es la palabra, ¿no? In 2008, we decided to open a formal school of brahmacharinis, of female monks and nuns, sorry. So we started using white robes and to differentiate ourselves, to really discriminate which ones had taken the vow of brahmacharya and those who didn't. But that brought some criticism and some chaos in the community because there were some narrow-minded devotees that thought it was not good, and even some Matajis that were disturbed with this idea. Pero desde allí para nosotras resultó también ser una motivación a profundizar en la práctica. Siento que a partir de ahí yo pude dar mi 100% o a veces más, inclusive, a vivir una vida más dedicada a lo divino. El término de pureza, castidad externa, interna, me resultaba algo muy... me hacía mucho sentido y me llevaba a profundizar en eso, pero también reconozco que había mucha... mucha, no usar la palabra, cuestión judeo-cristiana todavía, ¿no? Internamente, donde a través del sacrificio, la austeridad excesiva, se iba a alcanzar el amor divino, ¿no? Entonces fue una etapa también de fanatismo en un punto. So I really surrendered myself. I gave 100% of me and even more to the divine, to Krishna. And the concepts of purity and chastity really made a lot of sense in me. The chastity and purity, internal and external both, made a lot of sense to me. But still, I must recognize that there were some religious samskaras, like Judeo-Christian samskaras of sacrifice, that through this self-sacrifice one would reach divine. Así que fue un periodo de mi vida donde me inspiraba en la práctica, pero quizás la dirección, en el momento era así, pero quizás la dirección viéndola ahora, en esta etapa, era muy exigente. Si bien toda la filosofía me atraía, toda la práctica espiritual me resultaba muy confortante, también una de mis inspiraciones en la austeridad era San Francisco de Asís, siempre fue el santo cristiano que amé, y era el que me motivaba a hacer determinadas prácticas, pero en un punto era también hacer austeridades externas, que con esta psicología de generar más avance espiritual, pero para sincerarme también, o viéndolo desde esta etapa, en realidad llegaron más estructuras, exigencias, autoexigencias, que avance espiritual o amor divino, ¿no? So even though the philosophy attracted me and the devotional of Vaishnavism, but my main inspiration was San Francisco de Assis, San Francis of Assis. Like I had a lot of faith and devotion to him. So I followed a type of practice of certain austerities that would, I thought that would increase my spiritual progress, but that actually brought more structures and this sense of self-perfection that I needed to perfect myself. So I was a little bit strong on myself at times. Así que, bueno, en esa etapa
quizás, si bien no la volvería a repetir, siento que fue muy necesaria como para establecer también bases y entender, ¿no? También era muy joven para tantas exigencias, presiones, tener tantas personas a cargo, no tenía naturaleza maternal, pero o la naturaleza de ser madre, de parir en esta vida, pero sí tenía personas a cargo en las que tenían esa figura de mí, ¿no? De alguien que tiene que nutrir, que acompañar, siempre estar dispuesta como una madre, y para mí eso resultaba siendo una exigencia intensa, que bueno, hoy día la agradezco, me sirvió, pero no dejó de ser intensa y por momentos dolorosa. So it was there was some painful period where that I wouldn't want to repeat in my life. I felt I was very young to take so many responsibilities with other people where I would be the leader and the figure in their lives. I didn't feel like I was, or I don't feel myself like I am this mother figure person. Or at least in this lifetime, I have not given birth, but others saw me as that, as a mother, and that would be that figure of motherhood would be very demanding for me to sacrifice myself, to nourish others, to help others, to serve others, and at times it would be very painful. Y bueno, desafíos, como para hablar un poco de la parte del desorden, creo que desafíos hubo desde el comienzo de mi práctica o desórdenes, como les decía, ¿no? Llegar a encontrarme con la muerte de tres amigas, de tres pilares, cambios constantes. También fuimos practicantes que rompimos un poco el molde, ¿no? Que rompimos lo establecido, y eso creo que siempre nos trajo más desafíos que paz, ¿no? El hecho de establecer cambios de hábitos, el hecho de hacer cambios en la alimentación, el hecho de cuestionarnos cosas que no nos gustaban, que no las compartíamos, todo eso siempre nos situó en el lugar de la crítica en un punto, ¿no? And speaking about the messiness and the challenges that we faced, the first and more strong one was the departure of these three Matajis that were leading the ashram, full of challenges, many changes in our lives, like moving from one place to another. Also, since we were a generation or a group of Vaishnavis that broke so many structures, that brought many challenges into our lives, criticism, because of the clothing, of the white clothing, because we turned vegan, because we would question things that we didn't like. So there was, we broke some structures, so that therefore we would be criticized by many. Y bueno, considero que todo esto siempre me llevó a readaptarme, ¿no? A trabajar mucho la flexibilidad, tanto mental, ¿no? Como espiritual, como para readaptarme constantemente a las cosas que iban pasando. En los últimos años viviendo en esta finca también empecé a encontrar ciertas estructuras que no me permitían seguir creciendo, me estancaban, ciertas formas que en el principio me inspiraron y le dieron forma a mi práctica, ahora esa forma me estaba como asfixiando. Pero bueno, en ese momento todavía no tenía las herramientas como para entender lo que estaba pasando, tomar decisiones. Así que también fue un proceso interno largo, más en estas crisis, inclusive espirituales, aparecen las crisis materiales, en el sentido, aquellas que escondimos, ¿no? Aquellas de la infancia que tenía guardadas, no trabajadas,
empezaron a aparecer. Entonces fue una etapa también muy, muy dura que me llevó a hacerme responsable de lo que me pasaba, ¿no? So all these challenges in our life brought in me the sense of adapting to the circumstances, to bring flexibility to circumstances. The last years in the farm were strong because of structures that we would follow, very strong structures that at that time I didn't have the tools to deal with them or to understand that there were necessities that we would have to change some of these structures that were actually choking me instead of, you know, bringing the best side of my Vaishnavism. So it was a slow process of renewing structures or shifting paradigms that brought the material or emotional traumas from my childhood late in that process. So I became very strong or very responsible on things that happened to me. Bueno, ambos swamis estaban también en una transición interna, tanto Swami Padmanabha como Swami Vaishnava. Y en el 2015 aproximadamente ellos deciden dar un paso, hacer un cambio, de salirse de lo establecido, crear una nueva misión o forma de practicar o otro nuevo refugio donde nos sintiéramos más a gusto con la práctica y con... Entonces yo sentí en ese momento que también fue una prueba porque estaba cómoda donde estaba, estaba en un punto, pese a todas esas luchas internas, sentía que podía envejecer en ese lugar tranquilamente. Tenía como un Shetra Sanyasi establecido en el lugar, pero cuando los suamis decidieron salir, yo dije, no me quedo acá, me voy con ellos, ¿no? Sentía que mi refugio estaba en la compañía de ellos. Entonces ahí fue donde salimos de este lugar y con la compañía también de un grupo de Vaishnavis que me acompañaron y comenzamos este nuevo proceso, camino. Both swamis were in their own, you could say, challenging periods, in transitions. 2015, they opened a new mission, a new form of practicing, and they, a different mission where many would follow or many wouldn't. It was a big challenge, and it brought me out of my comfort area because I felt very comfortable at the farm, where I was living. It was like a Kshetra Sanyas. I felt I can grow up here and you know, live the rest of my life here. But something inside of me told me like I must go and serve them. That was my most prominent inspiration. So I went out of this comfort area, accompanied by other Matajis that were there with me. Y bueno, después de reacomodarnos un poco en esta nueva etapa y de abrirnos un poco más a recibir shiksha de otros sadhus, acharyas, siento que nos nutrimos mucho más y en muchos aspectos. Y como a principios del 2019, creo, o a mediados, no recuerdo, empiezan a salir a la luz casos de abuso sexual de parte de quien era mi maestro espiritual en ese momento, de Paramahamsa Swami. At the time we started taking siksha from other sadhus, like we went out of the box, if so to say, and that felt very nice. We learned from many sadhus, and it was comforting to see different ways of approaching the philosophy, very nourishing. In around 2019, the cases of sexual harassment and different issues
came with my former guru, Paramadvaiti Maharaj. Entonces, al principio para mí fue, bueno, para muchos, pero en mi caso personal fue algo, un impacto muy, muy intenso. También en ese año estaba trabajando internamente lo que me había pasado a mí en la niñez. Había comenzado terapia, me había animado a enfrentarme a la situación de hablar con mis padres de lo que había ocurrido en mi niñez. Entonces, verlo de tan cerca, todo esto removió internamente de una manera que me mató por dentro. Y creo que fue un clic donde me llevó también a trabajar con mayor precisión quizás lo que a mí me había pasado, ¿no? Como tomar responsabilidad. Creo que hay ciertos momentos de la vida donde uno es víctima de algo, pero es uno quien decide si seguir victimizándose toda la vida o tomar responsabilidad. Y creo que ese fue uno de los momentos más intensos porque me llevaron a tomar justamente responsabilidad, a salir del paradigma de la víctima y empezar a hacerme responsable de lo que me había pasado y de lo que estaba pasando que no quería ver, ¿no? So that was a huge impact, mainly because of that moment where I was dealing with my own childhood experiences and traumas. And at that point, the situations that happened with my former guru brought this topic more intensely in my life that moved me internally, like to make a click in the sense of not to be a victim or to go out of the victim paradigm, to really take responsibilities of my life, and that I was not a victim, that I actually chose things. Entonces fue una época muy, muy intensa, muy reciente también. Al principio no quería ver lo que estaba pasando, sinceramente no estaba como cegada en que toda esa imagen que había representado sinceridad, paternidad, veracidad, en ese momento se estaba destruyendo, ¿no? Entonces me costó mucho entender, aceptar que eso era real. Me tocó acompañar a muchas hermanas espirituales que fueron víctimas principales de los abusos. Entonces eso para mí era remover, pero a su vez afianzarme también en direccionarme hacia la veracidad, ¿no? Sentía que era una prueba a hablar, algo que para mí me había costado mucho, ¿no? Muchos años en poder expresar y entonces era acompañar a ese trabajo interno de que se animen, de que lo expresen, de que lo trabajen, de que las cosas dejen de ocultarse y ser tabú, que bueno, los tabúes siempre es algo que terminan siendo obviamente dañinos, porque es aquello que no se habla y por lo tanto no se trabaja y no se le da lugar, ¿no? So that was actually very recent, all this that I'm speaking about. At that time, I was a little bit like sedated in the sense of not knowing how to react. But eventually I had friends, female friends that were victims that I supported. I supported them emotionally to express themselves, to communicate, to really not hide what happened and to go out of the taboo culture where these things create a lot of havoc, because that which you don't talk about creates havoc and creates negativity because you cannot solve it. But that those incidents led me to a space of veracity and to be more rooted and more moved towards really be honest and truthful. Y bueno, era una situación muy, muy difícil, ya que fue muy, también muy triste ver el caos en una familia espiritual, ¿no? Muchos hermanos derrumbados en su fe, en su práctica,
mucha ira, ¿no? Muchas cosas que no había visto en devotos, en Vaishnavas, que parecía que no estaban en practicantes. Era como que todo lo, no sé, como que toda la mugre salía a la luz, ¿no? Muchos enojos, mucha frustración. Y por lo tanto también en esa frustración e ira de muchos practicantes se volvieron muy, muy críticos, muy políticos y empezaron a meter a todo el mundo en el mismo paquete. Y si bien seguían saliendo otras cosas a la luz que estaba bueno que salieran, también había mucha, mucha distorsión de la realidad, ¿no? Era un momento donde se rompía el puente para la veracidad y todo estaba demasiado como confundido. Era como, sí, era como un caos en el proceso espiritual, ¿no? De muchas personas. It was very sad to see so much chaos inside our communities and to see many God brothers and God sisters that blooped or were, you know, sad or not just sad, but with a lot of wrath or rage or negative things that came out. All this dirtiness came out, all this frustration, and some of them became very critic, very politics. They would address everyone to the same bag, like everybody is the same as the former guru. So the reality was a little bit distorted by that happening. There was much confusion in our community. Actually, our community broke down and there was a lot of confusion. Y bueno, como yo también estaba a cargo de un lugar por mucho tiempo y también caí dentro de ese mismo paquete de críticas, difamaciones, de ver cómo la autoridad para muchas personas se vio manchada. Todo lo que estaba en el lugar de autoridad era digno de atacar para muchas mentes, ¿no? Que estaban en esa frustración. Entonces para mí también fue un proceso difícil porque fue una difamación personal dentro de ese proceso que yo estaba trabajando internamente de lo que me había pasado, de lo que estaba viviendo, también como practicante espiritual, de escuchar y ver tantas locuras, ¿no? De hablar de situaciones, de relaciones ocultas de mi persona con un swami, con diferentes devotos, abortos y cantidades de cosas que hasta el día de hoy me siguen llegando mensajes de personas que nunca vi en mi vida, pero con odios porque ven, escuchan determinadas cosas, lo creen y me envían sus maldiciones. Since the authority figure had fall down, all that were in that same standard of authority figures, we fall into the same bag, like if we all had those features. So we were attacked, defamated, and it was difficult to receive all these critics and all these anger from many devotees that attacked us and accused me even of having relationships with the sannyasis or even abortions. And even till today, I receive messages from devotees that I don't know actually, but they still till today write to me like angry and things like this. So I have received a lot of critics in my life. Y bajo toda esta presión y frustración también interna, fue que también tomé el coraje, la valentía como para salirme de todo eso. Y fue, bueno, fue acá donde también estaba en mi peor momento. Sentía que no tenía suelo bajo mis pies. Entonces mi puente hacia la meta se había destrozado y fue acá donde dije, tengo convicción de que necesito un puente, un camino a llegar a la meta y no quería quedarme estancada en el camino, ¿no? Y fue acá donde, por inspiración y ayuda de ambos swamis, que
que voy a conocer personalmente a mi Guru Maharaj, a Srila Tripurari Maharaj. So under all that stress, I took the courage, or I just took some energy, I don't know where from, to go out of all that and to internalize the need of a bridge to our goal. So in all this crisis, I didn't want to get stuck in my spiritual life. So by mercy of these two sannyasis, Padmanabha Maharaj and Vaishnava Maharaj, I had the opportunity to meet my Gurudev, Srila Tripurari Maharaj. Entonces, fue ahí donde viajé a Maduan, a Costa Rica, donde encontré un oasis en ese momento de caos. Encontré un refugio, personas también muy amorosas que me recibieron en familia, en amistad. Y estaba muy ansiosa de conocer a Guru Maharaj en persona, pero también estaba muy aterrada. Todavía tenía todos estos miedos, estructuras, el miedo a la autoridad, a no poder expresarme correctamente. También tenía una imagen falsa de él al no conocerlo en persona. Tiene una imagen de mucha distancia, de alguien muy cerrado, no sé, estructurado. So I could travel to Madhuban, to this beautiful oasis where I found shelter, loving devotees, friends. I was very excited, but at the same time, I felt terrified to meet him because I had all this authority trauma or all these samskaras from my past, and I felt like I would not communicate myself properly. And since I didn't know him, I didn't have a clear image of who he was. So I had a false image of him being distanced or closed or very cold. Y recuerdo el primer impacto que me generó verlo, la primera sensación inclusive de caminar esas largas cuadras montañosas hasta su cabaña, pero iba llena de estructuras, ¿no? Diciendo, bueno, tengo que decir esto, ¿qué no tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? No tengo que ser sentimental, no tengo que llorar, tengo que plantear filosóficamente las cosas, pero no funcionó nada de eso. Cuando me senté frente a él, contemplé el brillo de sus ojos, su dulzura, al estar ahí como un bien queriente, y preguntarme cómo te puedo ayudar, se derrumbaron todas esas estructuras, toda esa coraza, y creo que solo entre lágrimas, entre un llanto de estar muy angustiada, le pedí auxilio, básicamente. So I remember that I remember that walk from the cabins to my Gurudev's cabin in Madhuban. I was thinking in the way, like all the structures I had regarding what to say, what not to say, how to be philosophical, not to be emotional. So I had like a guideline to what to say, not to say. So when I came in front of him, I sat down, I contemplated his darshan, his eyes, and then his sweetness. And then he says, like, how can I help you? And then all these shields and all these structures, like, they faded away. And I felt, well, tears came and, yeah. Yo sentí que él, que no hacía falta muchas palabras, él sabía perfectamente quién era, qué me había pasado, qué estaba necesitando. Y aunque todavía no estaba preparada para un refugio formal nuevamente, creo que en ese preciso instante sentí en mi corazón que era él, ¿no? La persona en quien quería refugiarme, confiar, que fuera mi guía espiritual. Si bien también me di un tiempo de poder analizar todo esto,
en mi mundo interno ya estaba segura de que era con él, ¿no? I felt very like he understood clearly what I had gone through, and although I was not prepared at that time to take Diksha, I felt internally I accepted him as a guru, and I felt I could trust him and I could be guided by him, although it took time, but I was certain that he was the person. Bueno, tuvimos diferentes charlas, diferentes encuentros que fueron nutriéndome, generando una dirección, guía, y creo que su apertura a ayudarme y su cercanía como un viejo amigo fue lo que me hizo sentir mucho más segura de que no había el representante de una autoridad o de alguien que tenía, de alguien que me iba a decir qué hacer, sino alguien que me iba a acompañar como un buen amigo y iba a estar al lado, no en esa guía, no iba a estar marcando el camino, sino acompañando. Entonces fue así que en la próxima visita a Madhuban, yo ya estaba segura de recibirlo formalmente como mi guru, y bueno, fue allí donde volví a tomar refugio formal en él. We're going to have to also wrap up, of course, so maybe you can translate that and then we can kind of try to summarize a little bit. Sí, dice la madre que vamos a que traduzca esto y después tratemos de ir cerrando. Entonces, ¿qué idioma? En inglés, sorry. Talks. So we had certain discussions and I had the opportunity to get in touch, to have talks with him. He was very close and it was not an authoritarian figure that told me what to do exactly, but some like the sense of an old friend that could come and guide me and support my spiritual life. So the next visit to Madhuban, I took initiation from him. Y bueno, fue ahí hasta el momento actual que me siento inspirada, pero también era por todo esto que también me costaba enfrentarme a esta entrevista, porque era volver a salir a la luz, volver a exponerme en un punto después de estos 2 años de un trabajo más interno, ¿no? So now you can understand why I was a little bit shy or nervous to give this interview, because this meant for me to go on public again, since I was not very exposed the last months or years. So now I like came out of that, and that's why I was feeling shy and nervous to present myself. You did a really beautiful job, Govinda. Really beautiful. And I feel sad that we don't have another hour or so to go, because there's so many things that I would want to unpack from your talk. And I think, you know, what your journey has shown is that by having good association, I think that's you've had wonderful sadhu sangha all along the way. And even though there's been some really difficult things that you've had to go through and process, you've had that really good association to help pull you through it. And I think that's key to, you know, being able to stay on the journey and be healthy and make the kind of advance, you know, be able to take the messiness and turn it into something beautiful. And that's what I feel from you, is that, you know, even, you know, the abuse that was going on and with your past guru, and how you were able to actually, had helped your own process of facing your own childhood trauma. So I'm sorry about the noise. So just a lot of really profound
things that you said, and I, you know, wanted to stop many times and say something, but I thought, no, that'll just, you know, complicate everything. So lástima que no tenemos un par de horas más para seguir esta entrevista, que ha sido muy muy profunda, muy muy lúcida. Lo que puedo o siento, rescatando todas estas cualidades y lo que has mencionado, la buena asociación que has tenido, te ha mantenido a través de todas estas complicaciones, dificultades y eventos complejos en tu vida. El buen sangha ha sido una clave, o es la clave de lo que te ha mantenido, y esto hay que resaltarlo. Y de esta forma, todo el conflicto de los problemas que vive un sadhaka se transforman en belleza. La forma en la que ocurren estos eventos de abuso y de acoso, que también te hacen trabajar a ti tus propios traumas y tus propias situaciones de infancia, es algo que percibo te ha hecho avanzar mucho espiritualmente. Tenía ganas de interrumpirte en algunas ocasiones, pero dije, no quiero interrumpir porque quizás se complique, pero ha sido muy emocionante. Muchas gracias. So it's a very beautiful interview, and I know probably devotees would love to ask questions, but I think we're already over time, and I'm just thinking probably we're going to have to bring you on again, Govinda Dasi. I think you have many more things that you could share from your experience, and I know that, you know, an hour, well, even an hour and a half is just, you know, hard to get it all, you know, to be able to even highlight the main points. But I think you did a great job of doing that. And Dakora, you did a great job of your translating. Thank you very much. So you can translate that. Ajá. Entonces creo que no tenemos ya tiempo para hacer más, bueno, para hacer preguntas. Quizás sería bueno, no sé qué le parece a Govinda, si puede venir otro día a hacerle otra entrevista para poder continuar, porque siento que hay mucho que todavía nos podrías compartir. La entrevista ha sido muy buena y bueno, estamos muy, muy agradecidos. So my dear devotees, we are going to be taking a little break from the interviews for the month of November. Padmanabha Swami has arranged for some special Kartik talks. So we'll resume doing our interviews in December. So we'll see everybody on the other classes, which are absolutely been wonderful. And thank you all for your participation. I think Govinda Dasi, at least on Zoom, you had the biggest audience. Entonces, durante el mes de noviembre no vamos a tener estas series porque Padmanabha Swami ha organizado un programa especial de Kartik. Entonces vamos a retomar estas series en diciembre. Y creo que, bueno, definitivamente de las últimas conferencias has tenido una gran audiencia, o sea, la más concurrida, Madre Govinda. Hare Krishna. Thank you so much, Govinda Dasi, for coming, even though it was hard, and we all really appreciated it. So, thank you. And we'll see everybody soon. Jai, Hare Krishna. Entonces nos vemos pronto. Muchas gracias. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Bye.